Bienvenidos a Escuadrón Gamer. En esta semana comentaremos Battlefield 1 y Nintendo Switch. Hablaremos también de Doctor Strange y Guardianes de la Galaxia 2 y unos datos curiosos. Por último, tendremos dos diferentes Top 5, uno de películas de terror y otro de los juegos a jugar en esta temporada de Halloween. Chicos, comenzamos. Desde el 25 de octubre ya se encuentra disponible Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual tendremos que detener al grupo de villanos como Masked Saiyan, de querer cambiar la historia original de Dragon Ball Z. Así que chicos, les recomiendo que ya prueben el título. Pokémon GO ha llegado a los 600 millones de dólares en ganancia, lo cual lo convierte en el juego portátil que ha llegado más rápido a dicho nivel, dejando atrás a otros populares como Candy Crush y Clash of Clans. En pocas palabras, solo le tomó 90 días llegar a esta meta. Claro, al ser una franquicia tan querida como Pokémon, no era para menos. Chicos, vamos a comentar acerca de Battlefield 1, el cual ya está a la venta, y yo creo que mucha gente ya está gozando de este videojuego. Esperamos por mucho tiempo, ¿no? La gente de EA nos dijo, ya pueden hablar totalmente de Battlefield. De hecho, nos lo enviaron para que lo probáramos. Estuvimos todo el fin de semana enviciados jugándolo, sí. Y es una maravilla. El juego es muy bonito gráficamente e históricamente. ¿Por qué? Porque el juego te va llevando antes de la Primera Guerra Mundial, entonces vas adquiriendo varios personajes de diferentes países o nacionalidades, tanto de Alemania y ese tipo de cosas. Entonces, es una belleza completamente. Vuelas, también tienes tanques, o sea, puedes utilizar el juego a diestra y siniestra de una manera perfecta y bonita. De hecho, lo interesante es el modo de campaña en primera persona, que es bastante amplio, ¿no? O sea, no es como los otros juegos, como por ejemplo Call of Duty, que es nomás para jugar en línea. El modo de campaña de aquí es muy extenso. El gameplay de los tanques está súper cool. Aunque el modo de aviones es un poco difícil, ¿no? Acostumbrarte a eso que es arriba, abajo y todo esto. Pero se ve de maravilla. Lo jugamos en PlayStation 4, se ve muy bien. También tuvimos la oportunidad de verlo en Xbox One y también se ve bastante bien. Entonces, lo pueden jugar en la consola que quieran y igual lo van a disfrutar. También está en PC para todos aquellos que siempre se preguntan, ¿por qué no recomendamos juegos de PC? Pues también está disponible en PC. Ocupas una buena máquina, obviamente. Ah, sí, pero... que arranque bien. Pero se ve muy, muy bien. El modo multijugador realmente es difícil. Tienes que ser pro, ¿eh? Tienes sí. que ser muy pro porque sí está canijo poderlo jugar y matarlo. Sobrevivir. Hay gente que ya los shooters los maneja con una facilidad absoluta. Pero uno que es novatito en esas cosas, pues te metes a la guerra a querer jugar duras contra otros. Un minuto. Sí. No. Bueno, ¿y quién no ama tener una buena guerra, no? Entonces, a mí me encantaría. ¡El videojuego! Sí, claro, no estoy hablando de otra cosa. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Muchachos, pues ya saben a lo que me refiero. No le hagan caso sí. aquí al joven y pónganse a jugarlo y dennos su opinión. Vale, regresamos. Quienes ya escucharon hablar de Nintendo Switch, ya más o menos se dan una idea de qué es todo esto. Yo sinceramente creo que es algo que se va a perder muy fácil, que se va a romper muy fácil y que si te sientas en él, lo vas a doblar. Ya no yo creo que Nintendo es el diablo en sí. Tiene una muy buena tecnología, tiene una muy buena idea. De hecho, Nintendo Switch es lo que querían hacer con el Wii U originalmente. O sea, esto es lo que querían en una idea,
pero nunca se concretó. Así es que dicen, pues vamos a sacar esta consola, vamos a hacerla como que es nueva y se las vendemos a todos. Pero es que eso no es nuevo Nintendo. O sea, ya lo hizo en su momento con el GameCube, cuando lo volvió a vender en el Wii. Era la misma consola, solamente con los controlcitos de movimiento. Ahora prácticamente no hubo gran cambio. Es la misma consola de Wii U, simplemente que le puedes quitar los controlcitos para jugar aparte. Ahora, que eso es, en mi punto de vista, que uno tiene así manos de gordo, o sea, jugar con esos controlcitos, o sea, por eso muestran así como que gente japonesa jugándolo con manos chiquitas, ¿no? O sea, porque uno no va a poder jugar. Son mis contras, ¿no?, que yo tengo de la consola. Y aparte de lo que tú dices, que creo que si se te cae, valió. Porque Nintendo dijo que esa consola, esa pequeña tablet que vemos, realmente es la consola. La base que tienen ahí no es la consola. O sea, la consola es tu portátil. Es el HDMI. Otro de los rumores es, esa base se va a vender por separado. O sea, te van a vender el tablet, rumor. Tu tablet. O sea, no estoy diciendo que sea cierto, pero te van a vender la tablet con los controlcitos o con un control. Y después tú tienes que encontrar el otro control que viste en el tráiler y la base en donde vas a poder ponerlo para conectar a tu televisión. Eso. Y otro de los rumores que por ahí dicen es que solamente dura 3 horas la batería. O sea que sí necesitas tener el dock para estarlo poniendo para que se esté cargando. Nosotros estamos viendo todos los lados negativos. No queremos decir que estemos en contra de yo la consola. Yo amo a Nintendo y lo amamos saben. A Nintendo. De hecho, mostraron un Mario y ese Mario todos dijeron, oh, es que es un Mario. Y tiene elementos de Mario 64. No es como los Marios hoy en día. ¿Y qué es esto? Y luego mostraron Mario Kart. No, está King Boo. King Boo no sale en Mario Kart 8. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, okay, todo el mundo ahora deja, yo les tumbo también esa faceta. Resulta que todo lo que vieron en imágenes fue en postproducción. No estuvieron jugando real. Esos juegos aún no existen. Esos juegos no se han mostrado. No están corriendo en la consola. No están corriendo en la consola. Solamente dijeron que está Zelda y está un Mario. No han dicho que todos los demás. O sea que no tenemos más. No tenemos más. No tenemos, no tenemos una consola jugando. Pero recordemos que la consola está programada para salir en marzo del 2017. Es decir, que estamos a solo un par de meses del lanzamiento. O sea, tendría que tener juegos ya hechos, ¿no? Aparte está raro que lo hayan sacado en marzo, ¿no? De repente sí, en marzo es como no querer competir con los demás. No entendemos por qué es el plan. No entendemos. Yo todavía sí. Pero Nintendo se mueve en maneras extrañas, así como la vida. Lo peor de todo es que quizás lo va a sacar en marzo, mientras que PlayStation y Xbox van a estar ya trabajando, ¿sí? Y van a estar trabajando en cómo mejorar esa idea que Nintendo ya nos mostró. O sea, no es copia, es... ¿Cómo es este? Es inspiración. Es inspiración, no es un plagio. A la Haku. Ahí decía la Haku. Saludos, Haku. Pero bueno, tenemos mucha expectativa por la consola. Realmente, los que son fans de Nintendo la esperan. Los que somos un poco más como negativos al Nintendo en los últimos años, todavía tenemos nuestra idea de vamos a ver si funciona, ¿no? Pero obviamente la vamos a comprar para probarla en su momento. Chicos, pues no sean renuentes. Ustedes ábranse a la idea. Total, es algo nuevo. Total, ya compraron. Entonces, Xbox One. Déjalos en paz, por amor de Dios. Es algo nuevo. Entonces, yo creo que puede tener sus cosas buenas. ¿Por qué no? Sí, vas a tener otro Mario. Ay, Dios mío. O sea, y aparte Nintendo como que quiere meterse mucho a la cosa de eSports también. Entonces el Mario lo va a lanzar ahí, el Mario Kart, el Smash Brothers, el Splatoon se van a lanzar. Muy bien, chicos, pues cómprenlo, chéquenlo y tengan su propia opinión. Ahorrar. Nintendo Switch. Chicos, vamos a unos cortes comerciales, pero regresamos con más. No se muevan, recuerden visitar nuestra página en Facebook, que es www.facebook.com/escuadrongamer. También recuerden ir al YouTube, en donde tenemos gameplays y también tenemos El Lado Oscuro terminando el programa. Y también la página web, que es www.escuadrongamertv.com, para que se registren para las premias que están a venir, que vienen muchas películas muy buenas. Vamos. Bueno, vamos. Después de haber elevado el hype durante tanto tiempo, Rockstar Games anunció oficialmente Red Dead Redemption 2, con un corto teaser. Aún así, este fue suficiente para que todos los seguidores del título estuvieran felices. Lo mejor es que ya tenemos una fecha tentativa de salida, siendo este el próximo otoño del 2017, en el tiempo especificado. A esperar para volvernos unos bellos y hermosos vaqueros.
League of Legends tendrá personajes escalofriantes en este Halloween, con actualizaciones especiales que incluyen al ya famoso y apocalíptico modo de juego, boots vivientes y así como paquetes especiales con terroríficos aspectos para los campeones, que ya estará disponible el 20 de octubre al 3 de noviembre. Esta película marcó la infancia de la generación de los 90s y hasta hoy en día es recordada con aprecio o miedo por todos aquellos que les tocó verla en su momento. Incluso hoy en día es considerada como de culto. No por nada ya viene en camino un remake, el cual tiene un gran reto que superar. Estos son los datos curiosos de It o Eso, el payaso asesino. 1. Los actores llegaron a admitir que la caracterización de Tim Curry como Pennywise era tan horripilante y realista que todos trataban de no tener contacto con él durante las filmaciones. 2. El día en el que los niños tenían que grabar las escenas en las alcantarillas, realmente se encontraba lloviendo. Esto ayudó a la producción a no tener que fingir la lluvia. 3. Originalmente Tim Curry no quería aceptar el papel de Pennywise, porque no quería sepultar su rostro bajo mucho maquillaje. Esto por su mala experiencia al interpretar a Darkness en la película Legend. Por suerte, el actor no necesitó mucho maquillaje, porque su interpretación era muy sólida. 4. El director Tommy Lee Wallace sentía que la segunda parte no era igual de buena que la primera. Esto porque los adultos no tenían ese magnetismo de interés que sí se tenía con el elenco joven. 5. El guardia nocturno del asilo se llama Kunz. Esto como referencia al autor rival de Stephen King, Dean R. Koontz. 6. El actor Jared Blanchard odiaba tener que llamar nigger a Marlon Taylor. Cada vez que su personaje tenía que usar estas frases despectivas, él se disculpaba con el actor antes y después de filmar. 7. Para crear el efecto de It moviéndose por las tuberías, se tuvo que utilizar una plataforma giratoria que pasara cerca por el medio de uno de los tubos. Fue complicado de filmar porque se tenía que hacer desde el punto de vista de It. 8. Los actores resultaron ligeramente lastimados durante la escena de la librería por ser golpeados por todos los objetos que volaron al mismo tiempo. Esta escena se grabó en una sola toma, la cual dejó destruido totalmente el set. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Berserker Barrage! Ramón, Humberto no acaba de atacarnos. ¿Cuál es tu plan? Rescatarlos y volver a casa a salvo. ¡Lo logramos! Usarás recortes para liberarlos. Eso sí me dolió, Ramón. ¡Pastelillo! DreamWorks Trolls. Incluye la música original de Justin Timberlake, Ariana Grande y Gwen Stefani. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. Muchachones, hablemos un poquito acerca de la película que trae a todos locos, que es Doctor Strange. ¿Qué tal les pareció? De hecho, estuvimos regalando boletos ahí en la página. La gente lo recibió muy bien. Llegaron demasiados correos para quererla ver. La película es muy buena. Está muy, muy enfocada a lo que es la película animada. Entonces, en mi opinión, a mí sí me pareció buena. O sea, no me pareció tan...
tan acá. Bueno, para los que tienen un poquito de vértigo, sí tómense su Dramamina antes de entrar a ver la película, porque sí tiene como unas escenas un poquito mareadoras. Digo porque hay gente que sí, ¿no? Gente se altera muy fácil con esto, más si la ven en 3D. Entonces sienten como ese vértigo. Esa es como una recomendación que les damos. En sí, la película es muy buena y de hecho tiene dos escenas post-créditos. O sea, una a mid-credits y una a final de los créditos. No les vamos a decir cuáles porque no los vamos a spoilear. Sí. Solamente les diré un pequeño detalle que sale un tipo de un mazo y es rubio. Es todo lo que entonces es Harley Quinn. Harley Quinn. Ya van a saber quién es, ¿no? La película es muy recomendable. Si han visto todas las anteriores películas de Marvel, tienen que ver esta película porque ya ven que todo es en secuencia. Y deja el futuro abierto a Thor Ragnarok, que también va a estar por ahí Hulk y basta ponerse bueno esto, ¿no? Ya está en el cine, entonces aprovechen este fin de semana para ir a verla. Y otra de las películas, Susana, es Guardianes de la Galaxia 2, en donde sale el arbolito que me encanta. Se llama Groot. Se robó, o sea, vimos mil cosas en el avance, en el teaser, y valen todo. Lo importante es que apareció Groot. Ese segundito, que sale Groot, ya se llevó toda la película y toda la gente va a querer verla solamente por Groot. Es que la primera se la llevó, ¿por qué en esta no? Vemos también a un Chris Pratt muy gordito, ya no está. No está tan gordo. Pero no está tan como antes. Yo que le digo, ¿me voy a quitar la camisa en esta película? No. Entonces, ¿ahora sí cómo? No, porque ahora sí le entró a los tacos. Sí. Se ve muy bien. Gamora se ve igual, ¿no? Sí. Nebula se ve muy bien también. Que ahora Nebula forma parte del equipo, ¿no? O sea, entonces, es un equipo más amplio que el que conocimos en la primera película. Se ve muy bien. ¿Qué más decir? Vemos una plática ahí entre Star-Lord. Ay, muy divertida. ¿Y cómo se llama el otro? Se llama Drax. Y Drax, en donde le dices que lo que tú necesitas es una tipa que le valga queso todo, así como a ti. Y él, no, pero lo ofende. Una tipa ridícula como tú. Una tipa ridícula como tú. Gracias, ¿no? Tú o sea, sí me entiendes. ¿Dices un abrazo? Un abrazo. No. Pero tú. Ven acá. O sea, ¿cómo le vas a decir que no a tremendo? O sea... Te daría miedo. Sí, o sea, no, ay, bueno. Sí, la película es genial. Va a salir el próximo año, como a mediados de año. No tenemos un mes específico todavía. Estamos ya con el hype, ¿no? Porque todas se van a juntar de nuevo. Toda la onda ahora es espacial, ¿no? Todo sí. En el espacio. Entonces... Se va a llenar, los cines van a estar atiborrados por esta película. Va a haber mucho más pelea, va a haber mucho más efectos especiales. Y bueno, esperemos que en algún momento esto ya se junte con las demás películas también cuando llegan a la Tierra Star-Lord y llegan todos estos. Bueno, y se termina. Regresamos. Muchachones, vámonos a unos comerciales, pero regresamos, no se muevan de su asiento, les pego. Es Facebook, Escuadrón Gamer, www.facebook.com/EscuadrónGamer. También en YouTube nos puedes encontrar, en donde verás gameplays y verás el lado oscuro y otras cositas más. Y también visiten la página web, que es www.escuadrongamer.com, para que se registren para las próximas premiaciones que están por venir, que están seguros que van a querer ver. Regresamos. Está disponible el nuevo título de Batman Return to Arkham para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One. Este pack incluye los primeros dos títulos del murciélago creados por Rocksteady, mejorados y pulidos para la actual generación de consolas. El precio por ambos es muy bueno, así que no hay pretextos para adquirirlos. Pasada se mostró el nuevo avance de lo que será Logan, la cual se supone será la última cinta de Hugh Jackman en el papel de Wolverine. Y desde ya se nos ha presentado a la joven X-23, la cual es creada con el mismo genoma de Logan. La película llegará en el 2017. Chicos, no nos queda más que esperarla. Aún tienes tiempo. Chicos, por la época de Halloween y de muertitos y todo esto bien padrulis, vamos a hablar acerca del top 5 de los 5 mejores juegos de terror. Así es, los juegos que les recomendamos. Advertimos que no todos los juegos que les gustan a ustedes están dentro de este listado. Falta como Fatal Frame, falta como Slenderman, etc. Pero con el que gritaste como nena es Outlast. Outlast, que es un título que se debe jugar también, yo creo que en PC, ¿no? Con la recomendación de los audífonos y oscuras y todo esto. Si te saco unos sustos, si no lo creen, ven
vean el videito que está ahí en el YouTube de Escuadrón. Está Nera, doblado. Cuando Beto grita, no, está muy bueno, ¿no? Es Photoshop. Sí, claro. No fue real. El número 4, ya dejemos tu vergüenza a un lado. Five Nights. El número 4 es Five Nights at Freddy's. Si no lo han jugado, oh my God, es de terror. A mí sí me da mucho miedo. Un juego muy sencillo que causó popularidad entre toda la gente. El juego es una dinámica en donde estás en una tienda, eres el guardia y en la noche empiezan a ocurrir cosas en donde los muñequitos, que son los que bailan, se van acercando a ti y tienes que protegerte. Sí, pero también te saca tus sustos, ¿no? De hecho, está considerado como esos títulos que todo mundo juega en YouTube, hace su transmisión, ¿no? Para mostrar su suspenso que demuestra, ¿no? O sea, la verdad se ve de maravilla, pero jueguenlo con audífonos en la noche y con todo el volumen. Así. Y lo graban. Chucky se quedó menso. Sí, sí. Número 3 es Resident Evil 7. Vamos a irnos un poquitito más rápido porque ya no tenemos mucho tiempo. Resident 7 lo estuvimos jugando también en el YouTube de Escuadrón Gamer. Ahí vean el video de los gritos. Gritó. Sí, hasta yo grité. Sí, ahí porque Carlos gritó. Ese maniquí no estaba aquí. No estaba aquí. Es muy bueno, muy bueno. El título va a salir en enero. Ya estamos todos así como con el hype de jugarlo. Porque la verdad sí evolucionó mucho y me recuerda mucho a PT. Y en VR va a ser, ese juego va a ser en VR una maravilla. Una maravilla de terror. Sí. Bueno, y el número 2 es Dead Island, el cual no estoy nada de acuerdo porque a mí nunca me gusta ese juego. ¿No te gusta? Pero creo que sí vale la pena, ahora que lo sacaron en Remastered Edition, incluye los dos juegos por un precio muy bajo y por el nivel de gameplay que puedes jugar y la cantidad de tiempo de juego que tiene, la verdad yo creo que sí es muy recomendable. Así que tardé yo alrededor de 2 meses en terminar el juego, muy recomendable realmente. Muy recomendable. ¿Y el último? Sí, Silent Hill, Silent el Hill. Jefe de jefes, señores. De PlayStation 1, hay que aclarar, el de PlayStation 1, el primer juego de Silent Hill. Sí, donde te sale a la escuela, donde tenías toda esta atmósfera. Ajá. Esos monitos chicos que no sabes si eran niños o eran monstruos o no sé qué eran. Era horrible. Vale. De hecho, jueguenlo. Está en emulador, si no, búsquenlo. O si no, en PlayStation o en PlayStation 3. Okay. Pues estos son los jueguitos que les recomendamos, chicos, por la temporada. Pero igual ustedes pues saben que tienen su opinión y pueden expresarla en la página de Facebook o en YouTube. Así recuerden que también nos den su listado de cuáles sería su top 5. Claro. Para nosotros estar al tanto también y hacer algún tipo de especial después. Claro. Yes. Chicos, bueno, no se muevan. Regresamos con más. Y también tenemos el top 5 de las películas que deben ver en este Halloween y que no las deben de dejar pasar. Muchas de ellas me dan asquito. Son nuestra recomendación. Claro que ustedes pueden ver lo que ustedes quieran, ¿no? Pero yo estoy en contra completamente porque falta una película importantísima en este listado que es Hellraiser. Y todas las nuevas generaciones deben ver esta película porque es un ícono del terror. Chuy, a ver, pero primero empezamos con las 5. Es Pesadilla en la Calle del Infierno, como no es un pero exitazo. Pero la 1, ¿no? Hay que ver la 1, la primera película que es la de la original de Freddy, que sí te causaba ese miedo de querer dormir, ¿no? O sea, la gente quedó traumada de que no querían tener pesadillas. O sea, sí se llamaba con Freddy al ver la película. De hecho, ¿no? Esa fue el parteaguas de toda la estructura de Freddy, nuestro personaje, en donde le pusieron ya la característica burlona. No, eso ya, ahí ya la pioraron. O sea, le recomendamos la primera película. El más imitado de todos en el número 4 es Viernes 13. Viernes 13, que también digo que de esas sí podemos recomendar las primeras tres. La primera porque era interesante por la mamá que no era Jason o la mamá. La segunda que es muy buena. Y la tercera que por fin ya utiliza la máscara de hockey. Son como las que les recomendamos. Y más viene el juego. El programa pasado hablamos un poquito de él. Esta es una de las películas que no te debes de perder tanto en Viernes 13 como en Halloween. Ay, la número 3. A mí me da asquito esa película. De verdad, Rob Zombie está canijo. Yo no sé qué le pasa en la cabeza. La casa de los mil cuerpos. De los mil cuerpos. No, 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 no. Cuando era bueno Rob Zombie, porque ahorita acaba de sacar una última película y realmente ya dio el viejazo. Pero esta película es muy gore. Si la tienes que ver, tienes que tener buen estómago. Yo creo que las nuevas generaciones son como que las películas que dicen, ay, qué miedo, porque en sí no es terror, es algo diferente. No, es como gore. Más gore. No es terror, pero es gore. Si quieres gustar, véanla. El número 2, Masacre en Texas de 1974. La original 74, no el remake del 2000 y tantos, porque en sí son parecidas, pero la original tiene ese feeling como de video viejito, no real, o sea, que te da esa sensación de miedo, no sé. Psicológicamente. En aquel entonces, cuando salió la película, hubo la leyenda urbana de que no lo habían encontrado. Y tiene un video al final que te asusta, así horrible. No, no. Algo de lo que hicieron con la bruja de Blair, pero ellos fueron como que los pioneros en esto. Antes. Y ya por último.
La número uno, Halloween original. La original de Halloween, sí. No la de Rob Zombie que hizo el remake, nope. Dios. La original original que sí te parecía Michael Myers, que era lo máximo con esa máscara de plástico que aún si ves a alguien en la calle vestiendo una de esas sí le quieres dar unos golpes. Por ahí hay unos datos curiosos también para que los chequen en Critic's Eye porque son muy buenos, en donde te das cuenta el cambio que dieron en Halloween, hablando precisamente de Halloween en la tercera película, en donde no sabíamos ni qué es lo que pasó. Es que experimentaron los estudios. Las primeras dos eran con Michael Myers y la tercera película era una cosa que no tiene nada que ver con como las demás. Como que no querían. Pero ay, son chicos. 12 películas de Halloween, pero realmente les recomendamos la primera, la segunda, brincas a la tercera. Bueno, pues ustedes ya tendrán ahí su galería o váyanse a rentar una pónganse película. Pónganse el fin de semana, pónganse a ver puras películas de terror. Festejando. Nos vemos, chicos. No se muevan, regresamos con más. Lástima que terminó el festival de hoy, pero pues ya se acabó. Supongo pidieron todas sus calaveritas, también están jugando. Recuerden, no nada más de películas vive el hombre ni de juegos, hay que salir a la calle también y convivir con la gente. Así vámonos. Es, también chéquense sus películas todo este fin de semana, disfruten el cine de terror y los juegos de terror y claro, también festejen el Día de Muertos. Chicos, no se pierdan el próximo programa que vamos a estar con ustedes si Dios quiere y bueno. Les mando un besito. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Bye!